Faltan pocos días para Navidad y cada vez son más los aconcagüinos que salen a buscar obsequios. La masiva afluencia de público en las calles favorece sin duda alguna la comisión de delitos y en ese contexto es que tanto carabineros como la PDI se encuentran desarrollando servicios preventivos contextualizados en el plan Navidad Segura. En el caso de la PDI, el subcomisario Carlos Santibáñez señaló que los efectivos policiales han intensificado su labor, sobre todo en el centro de la ciudad de San Felipe. Realizando diversos servicios de patrullaje por los sectores comerciales, ya haciendo control de identidad a las personas que no son del sector, en este caso de San Felipe, que vienen de otras comunas, por ejemplo Santiago, hacer sus ventas aquí en el lugar, por cuanto se les controla la identidad para tener un control más fuerte sobre estas personas. Es en el comercio ambulante donde los efectivos de la PDI han enfocado su labor, dado que son muchas las personas que llegan desde otros puntos del país, principalmente de Santiago, a ejercer el comercio. En este sentido, el subcomisario Santibáñez enfatizó la importancia de no adquirir productos cuyo origen se desconoce, ya que pueden ser elementos robados. El oficial policial, además, entregó algunas recomendaciones a los compradores. Se hacen las recomendaciones en cuanto al uso de las tarjetas de crédito, que sean cautelosos al momento de ocuparlas, que se fijen bien que alguien no le esté observando la tarjeta o que no esté grabando por atrás, que tengan cuidado al momento de ir a cobrar algún cheque, que son los delitos que más se ven en esta fecha. Es el grupo Gebro el que se encuentra realizando controles exhaustivos a los comerciantes, recordando Santibáñez que frente a la compra de productos robados, no solo es imputado por receptación quien vende, también lo es quien los adquiere.